Buenos días. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, y el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, les dan la más cordial bienvenida a esta actividad académica. Hoy abordaremos el tema Currículum Oculto de Género en la Formación de Formadores. La conferencista será la máster Suyen Ramírez Villegas, profesional especialista del Departamento de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. En el SINAES organizamos esos encuentros virtuales en el marco de nuestra cátedra Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. El de hoy será el 18º encuentro del 2020 y, como les comenté, lo organizamos en conjunto con el INAMU. Al organizar o coorganizar este tipo de actividades, el SINAES desea aportar al mejoramiento permanente de la calidad de la educación superior. Les informo que este encuentro será grabado. El video lo colocaremos en nuestro canal de YouTube. Tan pronto esté a disposición, con gusto les avisaremos por correo electrónico y también por Facebook. Queremos que esta actividad sea participativa. Les invitamos a enviarle sus preguntas y comentarios a la expositora a través del chat de preguntas y respuestas. Les informo que las cámaras y los micrófonos se encuentran apagados. También les queremos pedir el gran favor de que completen la encuesta de valoración de la actividad que colocaremos antes de finalizar en el chat. Nuestro deseo es que las actividades que organizamos sean de su agrado. Como en ocasiones anteriores y por razones de tiempo, de todas las preguntas que recibamos, seleccionaremos algunas para ser atendidas en este mismo espacio. Las preguntas que no sean atendidas acá, se las enviaremos a la especialista y una vez tengamos las respectivas respuestas, se las compartiremos. Reiteramos nuestra profunda gratitud a todas las personas que nos acompañan dentro y fuera de Costa Rica. Saludamos a las personas que se conectaron a través de Zoom, así como a quienes siguen la transmisión en redes sociales. Deseamos resaltar de manera particular el trabajo que desarrollan los y las profesionales en educación. En SINAES agradecemos el apoyo que siempre nos brindan. A continuación, escucharemos un mensaje de apertura a cargo de la máster Laura Ramírez Saborío, directora ejecutiva del SINAES. Muchas gracias, Julio, y muy buenos días a todos que nos acompañan en esta actividad académica que, como Julio bien lo ha explicado, se enmarca en la cátedra Enrique Góngora Trejos, Educación y Sociedad. El tema de hoy es muy importante porque desde el SINAES estamos comprometidos con dos objetivos de desarrollo sostenible: educación de calidad y equidad de género. De manera que esa actividad pues viene a complementar todo el trabajo que se ha realizado durante el 2020 con las actividades académicas, de manera que el SINAES sea un coadyuvante en la reflexión de las instituciones de educación superior afiliadas sobre sus procesos educativos. Este no es un tema menor, y justo lo comentábamos con Suyen, de la importancia de hacer consciente desde los procesos áulicos y educativos qué es lo que el profesorado hace en relación con el currículum. Y este es, en este caso, el tema del currículum y equidad de género. Quisiera nada más, para que Suyen inicie su exposición, retomar algunas palabras que Abraham Maguenzo, en su texto Currículum y Cultura en América Latina, señalaba sobre el tema del currículum y poder. Y cómo justamente esa relación de poder que los profesores tenemos en el aula podría utilizarse de una forma propositiva y no violenta, sino justamente utilizando un espacio que tiene el profesorado para formar, en este caso, en temas de inclusión. Abraham Maguenzo dice: el currículum en su estructura misma gobierna las posibilidades presentes y futuras de las personas, y por ende está ejerciendo poder. Es connatural al currículum tener poder para actuar sobre los sujetos, prefijar intencionalmente sus comportamientos, abrir posibilidades y restar posibilidades. En definitiva, dice, el currículum actúa deliberadamente sobre la acción de los educandos. Cierto es, y esto es lo que me interesa resaltar, que esta relación del poder en el currículum puede plantearse como una opción que desarrolla el máximo del potencial del individuo, y en este sentido no es un poder represivo, violento o totalizador,
sino uno que ofrece posibilidades de acción. Yo creo que con esos elementos, pues UGEN va a desarrollar todo el trabajo que se ha hecho desde Dinamo y, por supuesto, confirmar el compromiso que tiene SILAE desde sus modelos de acreditación, de hacer reflexión y conciencia de cómo debemos de tener este parámetro de equidad de género siempre presente. Agradecerles su presencia al equipo de SINAES y, por supuesto, a SUGEN y al INAMU, que ha venido desarrollando un trabajo en conjunto con SINAES. Muchas gracias, doña Laura. Pasamos ahora a la conferencia. Me permito leer una síntesis del extenso y destacado currículo de la máster SUGEN Ramírez Villegas, profesional especialista del Departamento Construcción de Identidades y Proyectos de Vida del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Es psicóloga graduada de la Universidad de Costa Rica y con maestría en estudios de psicología grupal de la Universidad para la Cooperación Internacional. Labora en INAMU desde 1999 en acciones relacionadas con asesoría técnica, capacitación, producción de material didáctico y desarrollo de proyectos para la incorporación, perspectivas de género, derechos humanos y diversidad, así como la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo, en especial con la Dirección Nacional de CENSINAI y el MEP. También ha laborado en la Oficina de Equidad de Género del Tecnológico de Costa Rica y como docente de psicología de los procesos grupales en la Universidad de Costa Rica y la Universidad para la Cooperación Internacional. Actualmente mantiene la alianza de trabajo con CENSINAI, es enlace por INAMU de la Comisión de Encuentros de Mujeres, Ciencia y Tecnología y está desarrollando un eje de trabajo institucional en materia de medio ambiente, cambio climático y gestión del riesgo en desastres con perspectivas de género. Con ustedes, la máster SUGEN Ramírez Villegas. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de esta oportunidad para conversar sobre este tema, este eje de trabajo que hemos desarrollado desde el Instituto Nacional de las Mujeres, principalmente con el sistema educativo formal de primaria, secundaria, preescolar o, bueno, CENSINAI, pero que tenemos algunas reflexiones y algunas preguntas que nos quieren acercar cada vez más a la educación superior. Así que esta es una oportunidad magnífica. Voy a compartir la presentación para dar inicio con este trabajo. Perdón, creo que me equivoqué. Archivo. Bueno, me devuelvo entonces acá. Ok, bien, gracias. Entonces, para hablar de currículum oculto de género en la formación de formadores, voy a hacer un camino con la pregunta inicial de por qué es importante trabajar desde la perspectiva de género en el sistema educativo. Probablemente ya hemos escuchado en algún momento que es importante incorporar los enfoques de derechos humanos y de género en el currículo y en el trabajo con los niños y las niñas. Es algo como que en estos momentos a todo el mundo le parecería, a todas las personas nos parecería que es muy relevante y que es obvio, pero cuando ya vamos a llevarlo a cabo en el aula o en los espacios educativos, cualquiera que sea desde niños y niñas muy pequeños en preescolar hasta la formación universitaria, de pronto empiezan a haber como muchas preguntas de por qué. Cuando queremos incidir en que se haga algún trabajo en el sistema educativo desde la perspectiva de género, luego empezamos a tener algunas resistencias. Entonces es importante repasar las razones principales que yo les quiero compartir. Tres grandes razones principales por las que es importante que trabajemos esta perspectiva de género y que nos pueden servir de argumento cada vez que queramos incidir en la formación desde los pequeños espacios
de decisión que podamos tener, ya sea el aula, ya sea la administración, ya sea el currículum formal, ya sea un proyecto, una iniciativa en el espacio laboral educativo, ya tenemos al menos tres grandes elementos que les quiero compartir hoy. En primer lugar, es importante que reconozcamos siempre, que seamos conscientes del tipo de sociedad en la que vivimos y de la ideología imperante que todavía, lamentablemente, se sostiene en nuestras sociedades y en nuestra vida cotidiana. Estamos hablando del sistema ideológico patriarcal. Creo que muchas personas estamos familiarizadas con este concepto, ¿verdad?, de la sociedad patriarcal, esta sociedad que enaltece, que brinda privilegios y que ha brindado poderes reales y simbólicos al sexo masculino o a lo que consideramos no solo en términos de persona, ¿verdad?, de hombre masculino, sino de la masculinidad, de lo que hemos considerado androcéntrico, desde la visión de los hombres se ha construido y se ha valorado y se ha jerarquizado como quien lleva la batuta o quien lleva el control o quien lleva la dominancia, ¿verdad? Esas ideologías, esos símbolos y esas personas concretas. Entonces el patriarcado, como bien recordamos, viene de la palabra patriarca, que es el dueño y señor de las cosas y por tanto es quien domina y quien decide por los otros y las otras que son otros hombres, que son mujeres, que son niños, que son niñas, que son bienes, que son incluso servicios, qué servicio se otorga, a quién sí y a quién no. Entonces, desde ahí tenemos que ser muy conscientes constantemente de que seguimos lidiando en nuestras sociedades con una ideología patriarcal. Que esa ideología patriarcal, además, la transmitimos todas las personas, porque todas las personas hemos sido socializadas en esta gran cultura, con unas que otras modificaciones, avances, transformaciones que a lo largo del tiempo y de las luchas por los derechos humanos y por la igualdad entre mujeres y hombres y de otras poblaciones hemos también interiorizado, afortunadamente, pero que siempre hay un eje conductor, siempre hay un eje que nos atraviesa de ese patriarcado en la vida cotidiana y que esa socialización, esa forma en que hemos sido educadas para y educados para ejercer concretamente el patriarcado en la vida cotidiana, en las decisiones que tomamos, en las formas en que nos relacionamos, en la forma en que nos proyectamos como hombres, como mujeres, viene de muchos espacios, ¿verdad? De lo que hemos llamado las instancias de socialización, que en primer lugar se destaca la familia, el ámbito familiar, pero también está el ámbito educativo formal, desde que entramos al preescolar o al centro de cuidado, ya ahí también estamos expuestas a una instancia de socialización. Luego vamos a ver qué es lo que vamos aprendiendo, pero también está la comunidad, también está la religión, también están los servicios de salud, también está el sistema de justicia, también están los medios de comunicación. Son sumamente importantes porque todos ellos van abonando a que incorporemos esta ideología, ¿verdad? Con sus vaivenes, ¿verdad? Como les digo, hay muchas cosas que todavía mantenemos desde esa ideología patriarcal, desde una ideología que en lo específico nos enseña el machismo, ¿verdad? Y esta supremacía de los hombres y de lo masculino por encima de los otros seres, incluso de la misma naturaleza en ocasiones. Y que además esa socialización que está en todas esas instituciones y todos esos entes en los que aprendemos a ser y a construirnos, también nos dan mensajes desde muy pequeños y muy pequeñas, incluso planteamos desde antes de nacer, de lo que deben de ser los hombres y de lo que deben de ser las mujeres. Y esto entonces, vamos a esta tercera casilla donde está la palabra género y recordar que desde la perspectiva de género, este concepto se refiere a la construcción social de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. En un contexto histórico determinado, en una cultura determinada, esto va teniendo algunas transformaciones con el tiempo. Por supuesto, no es lo mismo ser mujer hoy en día que ser mujer en la época de nuestras abuelas o en otras generaciones anteriores. Pero hay algunos hilos que todavía se mantienen en esos mandatos
mandatos y en esos decires de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer en la sociedad. Solamente hay que ir y ver que así como han habido transformaciones, hay cosas que parecen congeladas en el tiempo, ¿verdad? Vamos a una tienda de regalos porque van a ser un bebé, vamos a ir a una conmemoración del nacimiento de ser, y lo primero que nos preguntan es niño o es niña, ¿verdad? Entonces parece, eso es una pregunta como congelada en el tiempo, ¿verdad? Todavía preguntamos, ¿por qué es importante saber si es un niño o una niña? Bueno, porque entonces la persona que nos está atendiendo nos va a dirigir a un departamento rosa o a un departamento celeste. Todavía podemos encontrar esas cosas en jugueterías, en tiendas. Entonces, bueno, eso también es, el comercio también es una instancia de socialización, ¿verdad? Entonces, la construcción social del género también nos, esta reflexión nos ha hecho darnos cuenta que el ser hombre y el ser mujer es una construcción social. Pocas cosas del ser hombre, muy pocas, y son casi que prácticamente las biológicas, son lo que nos diferencia. De ahí en adelante todo ha sido una construcción social y además llenado de significados y se ha llenado de valorizaciones, ¿verdad? En este sentido, vuelvo al concepto del patriarcado, donde lo femenino y el ser mujer ha construido una valorización por debajo de la construcción y de la valoración que se tiene de lo masculino en nuestra sociedad. No solamente este patriarcado con esta socialización y estos mandatos de género nos dicen cómo tenemos que lucir, cómo tenemos que comportarnos, cómo nos tenemos que relacionar, sino también que nos dotan de habilidades o nos dan oportunidades para desarrollar ciertas habilidades, conocimientos y aptitudes a las mujeres y otros a los hombres. Cuando hacemos un análisis, y lamentablemente no vamos a tener como todo el tiempo que quisiéramos para ir más minuciosamente en esto, cuando nos damos cuenta cuáles son los mandatos y los espacios y las habilidades y destrezas que nos fomentan a las mujeres y cuáles a los hombres, nos vamos dando cuenta también que ahí se construye esa división sexual del trabajo, ¿verdad? Donde las mujeres hemos desarrollado desde muy pequeñas habilidades para el cuidado y para la crianza y para la educación de las otras personas, y los hombres han venido desarrollando habilidades, destrezas y conocimientos que les permiten explorar y destacarse en el mundo de lo público. Si bien es cierto, las mujeres hemos ido incorporando por las luchas que hemos dado históricamente, nos hemos ido incorporando al mercado laboral y al mundo productivo y remunerado y demás, ¿verdad? Todas estas categorías, si nos hemos ido incorporando, todavía hay algunos rezagos. Y también eso no ha significado que los hombres se incorporen al mundo de lo privado, al mundo de lo doméstico. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero esa es una de las razones. Ahora, entonces, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotras decimos que vamos a incorporar una perspectiva de género en el sistema educativo, vamos a entender que entonces género es una categoría que nos va a permitir entender y analizar los significados, las relaciones y las identidades construidas socialmente producto de la diferencia, única diferencia biológica que tenemos los hombres y las mujeres, ¿verdad? Aquí estoy siendo un poquito tradicional en el concepto hombre-mujer, porque a veces necesitamos ir desde lo simple y luego ir complejizando otras existencias y otras identidades, pero sí sabemos que siempre la base de la discriminación y de esas diferenciaciones que se han hecho es una base biológica y luego una construcción social que nos coloca significados y valoraciones, ¿verdad? Y también esa perspectiva de género nos va a permitir, poniendo el escenario del ámbito educativo, poder visibilizar y darnos cuenta de una de las discriminaciones más cotidianas y históricas que ha existido, que es el sexismo. Y también la ventaja, siempre yo digo, bueno, o sea, nos damos cuenta de que estamos permeadas por una serie de mandatos y de mitos y de estereotipos y de prejuicios de género y los detectamos y nos damos cuenta, pero además la perspectiva de género dice, bueno, ya que nos dimos cuenta, entonces tenemos que ir a la raíz de esos procesos socializadores. Y tenemos una buena noticia. Si todo esto lo hemos aprendido
lo podemos desaprender y lo podemos transformar. Un poco el poder que ahora doña Laura nos comentaba al inicio, la introducción de esta actividad, el poder de la transformación para el bienestar, para la igualdad y para que todas las personas podamos vivir en una, en una real igualdad. Y eso es una construcción que no es fácil, está llena de resistencias, está llena de oposiciones, ¿verdad? Hasta a la fecha podemos dar cuenta de eso. Entonces, esta perspectiva de género nos va a permitir ir afinando la mirada, por eso es una perspectiva, es una forma de ver la realidad, y vamos afinando esa mirada para poder analizar diferencialmente entre hombres y mujeres los roles, ¿verdad? Que históricamente hemos tenido personales en la sociedad, en los colectivos, las responsabilidades que se nos han adjudicado, los conocimientos a los que hemos tenido acceso y a los que no hemos tenido acceso, el acceso, uso y control de los recursos, los problemas y las necesidades que tenemos las mujeres, que tienen los hombres, las prioridades y las oportunidades y también los efectos diferenciales de cualquier situación que ocurre en la vida cotidiana. Desde un desastre natural hasta la oportunidad de tener la palabra en el salón de educativo. La segunda razón, todo esto es el marco cultural, histórico, social en el que estamos todavía siendo retados y retadas como profesionales a transformar. La segunda razón por la que es importante incorporar la perspectiva de género es que esta realidad de la que yo les estoy hablando, que no es solo una historia del pasado, sino que es algo que se ha construido y que podemos dar cuenta de eso en el presente con solo abrir el periódico o abrir el teléfono con alguna red social y ya empezamos a darnos cuenta de que este patriarcado es vigente. Al ser esto vigente, también se han construido algunos mecanismos que le dicen a los países, a las sociedades, a los estados, ojo, hay que hacer algo al respecto, tenemos que trabajar al respecto. Entonces hay un marco internacional, ¿verdad? Yo estoy en Costa Rica y voy a hablar desde el punto de vista de Costa Rica, pero algunas cosas ustedes en otros países compartirán que han ratificado sus países, algunas declaraciones, algunas convenciones y algunos instrumentos internacionales que tienen un valor por encima de las mismas constituciones nacionales o de las mismas leyes nacionales, ¿verdad? Al ratificarlas, las aceptamos como una ley que no, como una gran sombrilla, ¿verdad? Que también nos cubre. Y tenemos ahí varios instrumentos que en esta filmina pueden ver, entre los que quiero destacar la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, ¿verdad? Que en el caso Costa Rica la ratificó y tenemos que estar cada 4 años rindiendo informes de cómo vamos avanzando y cuáles son nuestros retos y dónde están nuestros obstáculos para lograr eliminar la discriminación contra las mujeres. También tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Convención Belén do Pará, los derechos sobre los niños y las niñas que también plantean la no discriminación por razones de sexo y la promoción y la protección del desarrollo de todo su potencial, su desarrollo humano sin ninguna discriminación. Y por decir algunos, porque hay muchísimos más, yo sé, ¿verdad? Y uno muy importante que también doña Laura mencionó fue los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Específicamente para el tema que hoy nos convoca, estamos haciendo énfasis en el Objetivo 4, Educación de Calidad, y el 5, de Igualdad de Género. Sabemos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no son independientes. Todos ellos tienen una estrecha relación entre sí con la acción climática, con la salud, con hambre cero. Todos estos se interrelacionan como son así también los derechos humanos, ciertamente. También ese marco internacional le dice a los países que tienen que tener herramientas legales específicas para prevenir y atender ciertos flagelos a nuestros derechos humanos. Y nosotras tenemos la primera ley que en Costa Rica se
aprueba para la igualdad entre mujeres y hombres es la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, que además tiene unos elementos muy interesantes en educación, que habla sobre la revisión de los textos que se utilizan en la escuela. Y nosotras usamos, bueno, yo aprendí a leer con un libro famoso, Paco y Lola, y un poco luego como que tendió a desaparecer, por ahí todavía en algunas escuelas lo usan, pero hubo un gran cuestionamiento respecto a este libro porque nos enseñaba que mamá amasa la mamasa y papá lee el periódico. De eso todos los costarricenses creo que lo recordamos. Y eso no fue solamente un libro que nos enseñó a leer, también nos enseñó cuáles eran los roles y los lugares de los hombres y de las mujeres en la sociedad y en la familia. También tenemos, y esa ley es muy interesante porque ya nos empieza a decir, ¿verdad?, cuáles son algunos retos en educación con respecto al género, ¿verdad? Y es romper con estereotipos y con mandatos anquilosados de género, de qué hacen hombres y qué hacen las mujeres. También tenemos leyes como contra el hostigamiento sexual, ley de la violencia doméstica, el código de niñez y adolescencia que subraya también algunos elementos con respecto a la igualdad entre niños y niñas, la ley contra la explotación sexual, la ley de paternidad responsable, penalización, relaciones impropias y la recién aprobada ley de acoso sexual al callejero este año. Entonces también tenemos ese articulador, porque un docente tiene que, un profesional en docencia o en educación tiene que saber de esta legislación, porque es para todas las personas, ciudadanas y también para funcionarios y funcionarias, y porque más allá de solamente saber, existe una ley para que nos sancionen si cometemos tal delito, existe una ley porque hay una razón social, hay una dinámica social que nos genera ciertas problemáticas que tendrán que ser denunciadas y sancionadas, pero también que nos están poniendo como la alerta de cuáles son los temas que socioculturalmente tenemos que abordar y tenemos que transformar, ¿verdad? Cuando hablamos de que hay una ley sobre hostigamiento sexual que nos está diciendo, no solamente castiga a las personas que hostigan sexualmente a otras, sino que nos está diciendo hay una problemática con respecto a las relaciones de poder y de abuso del cuerpo de una persona con el cuerpo de otra persona. Y que los datos nos dicen que la mayor parte de los casos denunciados son de hostigamiento sexual que reciben en su mayoría las mujeres por parte, lamentablemente, en su mayoría de hombres, para poner un ejemplo. También existen las políticas públicas, que ya es donde nos empiezan a poner la tarea, ¿verdad?, concreta de hacia dónde es que tenemos que ir apuntando nuestras acciones y nuestras transformaciones. Estas transformaciones que la perspectiva de género ya nos anuncia, cómo las vamos a ir desarrollando, quién las desarrolla. Y aquí en Costa Rica tenemos la segunda Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, donde hay ejes de cambio cultural, donde el sector educativo tiene grandes compromisos. Ahí el SINAES también tiene algunos compromisos de cara a esta política, el Ministerio de Educación Pública, el SENSINAI, las universidades han inscrito compromisos para que podamos ir moviendo un poco esa aguja hacia la igualdad. Por supuesto que estos instrumentos, todas las acciones que vayamos a desarrollar desde la política pública en respuesta a esta legislación y estos compromisos internacionales, tienen que respetar, y quiero recordar, los principios de igualdad y no de discriminación, que están plasmados en todos los instrumentos de derechos humanos. No solamente los derechos humanos de las mujeres, también están plasmados en derechos humanos de otras poblaciones afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI y otras. Y por supuesto, bueno, nada más para recordar que tiene como objeto garantizar la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades en el goce y disfrute de los derechos humanos de todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad, sexo, raza, origen étnico, religión, creencias, discapacidad, identidad, orientación sexual. El principio de no discriminación contribuye a lograr esa igualdad. En la medida en que no discriminamos, avanzamos hacia la igualdad. La tercera elemento que les quiero compartir con respecto a por qué es importante que la educación incorpore la perspectiva de género es porque ya tenemos
ya tenemos, hace rato tenemos y seguimos insistiendo en la importancia de tener datos que nos den cuenta de las brechas de género. ¿Qué son las brechas de género? Esas diferencias, esos abismos, esas desigualdades que hay en el acceso a oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. Y esto ya, ¿verdad? Después de mucha insistencia que se ha hecho a lo largo de los años, las activistas, los grupos de mujeres, las instituciones, las profesionales que decimos, todos los datos que generemos es importante que los desagreguemos por sexo o por edad y por muchas otras variables para poder identificar los grupos de personas que están y comparar este grupo de personas en qué condición están con respecto a salud, acceso a la salud, con respecto a la matrícula en la escuela, con respecto a la participación política, con respecto a la vivencia lamentable de la violencia. Todos esos datos, si los desagregamos, podemos dar cuenta. No es lo mismo decir, en Costa Rica todos los niños y las niñas tienen una nutrición promedio, a decir, bueno, en promedio tenemos una buena nutrición, pero si lo desagregamos, de pronto nos podríamos dar cuenta de que las niñas están en una condición de nutrición más baja que los niños o viceversa. Pero eso ya nos empieza a dar alertas y nos empieza a señalar una ruta de trabajo importante. Entonces, ¿qué nos dicen los datos en educación? Resulta que hasta hace algunos años los datos estadísticos en educación nos decían que los niños y las niñas estaban bastante parejos. Quizá era uno de los ámbitos en los que había un poquito más de igualdad, hay menos brecha que en otros como trabajo o salud o participación política, ¿verdad? Pero hay que ir poniendo atención, siempre hay que seguir dando seguimiento a esta información. El Instituto Nacional de las Mujeres genera cada 2 años de los estados de los derechos de las mujeres y esta vez en 2019 generó el tercer estado de los derechos de las mujeres, que es un compendio con todos los datos estadísticos que se generan en el país, en las distintas instituciones, y ahí podemos ir dando pulso de qué es lo que está sucediendo en materia de derechos humanos de las mujeres, y hay un apartado de educación. Este documento lo pueden buscar por internet y lo pueden revisar con más detalles, muy interesante. Entonces nos dice, ¿verdad?, que en términos de alfabetismo funcional, años de escolaridad y asistencia al sistema educativo formal, hay como un datos estables y paritarios entre mujeres y hombres, pero empiezan a cambiar algunas cosas. Resulta que nos estamos dando cuenta que a partir del año 2016 empezó a disminuir levemente la participación de las niñas en la educación primaria. Y aquí ya nos empieza a levantar una alerta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está disminuyendo? Y sería muy interesante ver en Costa Rica y en sus países qué pasa en el marco de la pandemia con esta participación de hombres y mujeres, de niños y niñas en el sistema educativo a través de la virtualidad y el acceso que eso implica al internet y a la red y a lo virtual y a un equipo de computación para poder recibir, o un teléfono celular para poder recibir las clases. Ya aquí los datos nos empiezan a poner preguntas y tareas. También nos damos cuenta que en términos en secundaria, tanto los hombres como las mujeres también, ¿verdad?, tenemos una participación bastante destacada. Incluso un poquito más las mujeres se mantienen en la secundaria, en la educación secundaria, que los hombres, pero hay una deserción. Aunque las mujeres están un poquito, ¿verdad?, adelante que los hombres, siempre hay alguna deserción. Y los motivos de deserción en el caso de las mujeres está relacionado al embarazo, al matrimonio, el cuidado de otras personas y a los oficios domésticos. Entonces, díganme si esto no tiene todo que ver con los mandatos de género, todo, ¿verdad? Entonces, las razones de la deserción también vistas desde una perspectiva de género nos da pistas, nos da alertas, nos da señales de qué es lo que tenemos que trabajar para poder hacer transformaciones. ¿Y por qué es tan importante la prevención del embarazo en la adolescencia? ¿Por qué es tan importante promover la corresponsabilidad en el cuidado de las personas
y que no sea solo en el peso de las mujeres desde tempranas edades que se dé este mandato del cuido, porque los oficios domésticos siguen siendo un mandato para las mujeres y no una tarea compartida en los hogares. Ya aquí vamos teniendo ideas. También seguimos teniendo información de una baja matrícula de mujeres en carreras técnicas que tradicionalmente han sido identificadas como masculinas. Y lo mismo nos va sucediendo, podemos ir viendo en las carreras profesionales. Todavía en 2017 las universidades nos reportaban que casi un 70% de mujeres optaron por matricular la carrera de educación, frente a un 30% aproximadamente de hombres en esta carrera. Y por el contrario, en el caso de las ingenierías, las mujeres seguían representando una matrícula de más o menos un 35% y el resto, 65% de matrícula masculina. Entonces aquí todavía vamos viendo estas brechas, estas diferencias y que tienen mucho que ver con la forma en que hemos sido socializadas y todos los mensajes que están alrededor nuestro sobre qué es el ámbito de los hombres y cuál es el ámbito de las mujeres. Podemos ver otros datos, saliéndonos un poco del ámbito educativo, podemos ver datos en materia de fuerza de trabajo, la participación laboral, la tasa de ocupación, el desempleo, ¿verdad? Siempre las mujeres tenemos una cuota mayor de desempleo que los hombres. Y ahora, en contexto COVID, esto ha sido muy abrumador. A mí me sorprende porque lamentablemente es una realidad y se ve en las noticias. Yo constantemente, antes no escuchaba tanto esa desagregación por sexo de las noticias cuando hablaban del desempleo a nivel nacional. Ahora con la pandemia lo escucho más, en verdad escucho más en las noticias que dice el desempleo golpea más a las mujeres que a los hombres. Entonces, eso es importante saberlo, es importante saber dónde estamos los hombres y las mujeres con respecto a estos indicadores y a estos datos. El tema del cuido, como les decía, los estudios de uso del tiempo nos siguen diciendo que las mujeres dedicamos más horas a tareas de cuido de niños, niñas, de personas con discapacidad, adultas mayores y al trabajo doméstico que los hombres. A eso era lo que me refería cuando decía que los hombres no han avanzado tanto en su participación en las tareas de la cotidianidad doméstica y de cuidado de otras personas. Y ahí seguimos teniendo una brecha enorme. En temas de violencia, violencia sexual, acoso callejero, violencia doméstica, también tenemos datos abrumadores de la cantidad de la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a quienes hacen llamadas al 911, quienes van a los servicios de atención en violencia, en su gran mayoría siguen siendo las niñas, las adolescentes, las mujeres adultas, en todas las etapas de vida, las mujeres. Entonces, todas esas realidades legales, estadísticas, culturales, pasan por esa socialización, ¿verdad? Y la pregunta entonces es quién y cómo nos están socializando. Y acá sabemos que los centros educativos, desde que estamos muy niños y niñas hasta que somos adultas y estamos formándonos profesionalmente, dedicamos muchísimas horas de nuestro tiempo a estar en espacios educativos, desde que nos escolarizan a los, creo, 4 años incluso, ¿verdad? Hasta ya los 20 y tantos años en la universidad y más, ¿verdad? Estamos mucho tiempo expuestas a un espacio educativo, incluso a veces más que el de la familia, ¿verdad? Entonces empieza a tener mucha relevancia la educación y los espacios de aula y los espacios de socialización en los centros educativos, escuela, colegio, universidad, donde estemos, ¿verdad? Pero entonces también nosotras nos preguntamos, bueno, sí, son estos docentes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida quienes tienen una cuota importante de participación en nuestra educación, en nuestra formación como seres humanos, en nuestra socialización, ¿quién y cómo se forman estas personas también?
que es la pregunta que nos convoca hoy, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que existe todavía un distanciamiento entre lo que creemos que es lo correcto en nuestra sociedad. Cuando preguntamos, bueno, ¿usted cree en los derechos humanos? Sí, todo el mundo cree. ¿Usted cree en la igualdad entre hombres y mujeres? Claro, todo el mundo creemos en eso. Todo el mundo sabemos o podemos decir que eso es importante, que es relevante, que sí, que estamos de acuerdo. Pero cuando nos vamos a desmenuzar otro tipo de preguntas más específicas, ya de pronto empiezan a colarse nuestras prejuicios o nuestras ideas preconcebidas de no sé, ¿verdad? Ayer estuve dando una capacitación con choferes de autobús y habían aproximadamente 20 choferes de autobús, solo una mujer choferesa de autobús. Y ella decía, bueno, sí, yo todos los días estoy escuchando bromas, incluso de mis compañeros, que dicen, uy, no, ella es la que va a manejar hoy el bus. No, no, de hecho, cuando iban para el salón o el lugar de capacitación, ella fue a la que le asignaron, no sé por qué razón, ella era la que iba a conducir el bus donde iban a trasladarse todo este grupo. Y ellos dijeron, uy, no hay que persignarse, ¿verdad? Hay que rezar, porque va a manejar plana, ¿verdad? Todos ya saben que ella es choferesa, es una compañera igual, con las mismas habilidades, conocimientos y capacidades para desempeñar ese trabajo. Pero la broma siempre apareció, ¿verdad? La broma siempre apareció. Ya creo que después de la charla de antier, ya van a medir más sus bromas, ¿verdad? Porque esto no es inofensivo. El humor y estas bromas no son inofensivas, están diciéndole, como adultos podríamos decir, y ella decía, no, son bromas, yo no les hago caso, igual manejo, igual ellos saben que no les va a pasar nada. Pero si hay niños y niñas alrededor, ¿qué creen que se va a instalar en el imaginario de ese niño o de esa niña? ¿Verdad? El dicho de mujer al volante, peligro constante, se reafirma, se subraya, ¿verdad? Y estamos hablando de un prejuicio, ¿verdad? Que ahí va a estar colocado. Entonces, cuando nos vamos más a lo específico, de pronto no hay tanta coherencia entre nuestro discurso y las prácticas. Por eso, entonces, la propuesta es que reforcemos todas las acciones que se desarrollan en los procesos de socialización y, como el ámbito educativo es uno de los más influyentes, ahí es donde tenemos muchísima expectativa de que podamos hacer un trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido? Nosotras en algún momento hicimos un trabajo enorme en el Instituto Nacional de las Mujeres con el Ministerio de Educación en la construcción de unos módulos de transversalización de género en las distintas asignaturas, ciencias, matemáticas, español, estudios sociales, etcétera, ¿verdad? Transversalizamos en la currícula. Entonces venían contenidos y objetivos, ¿verdad? Específicos donde se destacaba el papel de las mujeres, la igualdad, se hablaba de género y demás. ¿Qué sucedió con el tiempo? No se estaban utilizando, no se estaban aplicando. ¿Por qué? Porque no había una sensibilización, porque no había una lectura desde el género que permitiera comprender por qué era tan relevante destacar el papel de las mujeres en la guerra, taca, taca, taca. Entonces se dejaba ese contenido de lado. Entonces, y esto no solamente nos ocurrió a nosotras, empezó a ocurrir en muchas otras estrategias de transversalizar en currículum formal lo que es el enfoque o la perspectiva de género. Entonces, aquí es donde viene la propuesta de trabajar desde el currículum oculto de género, que es trabajar desde todos esos referentes, esos significados, hacer consciente todos esos significados, expresiones, valoraciones, actitudes, mensajes, creencias que tenemos en las personas que conformamos ese espacio educativo y poderlas hacer conscientes, revisar y transformar. Cuando empezamos a hacer esto, que aunque sea más lento y más tedioso, es más efectivo que lo que veníamos haciendo anteriormente, que tenía un gran valor, pero que no caía en un suelo, en una tierra fértil, porque no había sensibilización, porque no había una conciencia, no había un análisis. Entonces empezamos a apostar más
a trabajar desde el currículum oculto de género en nuestra experiencia del Instituto Nacional de las Mujeres con las instituciones que les comentaba, con CENCINAE, que es la Dirección de Centros de Cuidado y Nutrición y Desarrollo Infantil en Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Porque entonces reconocemos, sabemos que los centros educativos son espacios donde el estudiantado adquiere habilidades, aptitudes e información sobre las distintas áreas de conocimiento que esté estudiando, ya sea primaria, secundaria o en la universidad. Cuando ya vamos a nuestra carrera universitaria, hay una currícula que dice en psicología se tiene que estudiar esto, en educación se tiene que estudiar esto, en este orden, hay todo en eso. Ustedes son más expertos que yo de cómo se construye esa malla curricular y cuáles son los objetivos y cuáles son los perfiles de salida de este estudiante a través de esa experiencia formativa. Y también en los espacios educativos donde pasamos muchísimo tiempo, dedicamos mucha energía y mucha atención y donde nos formamos, también vamos a aprender y fortalecer actitudes, formas de ser, de pensar y de actuar frente a las distintas situaciones que la vida nos presenta. Ese es un escenario donde nos pasan muchísimas cosas, muchísimas anécdotas que incluso podemos catalogar como privadas o personales, ¿verdad? Que va desde los lazos de amistad, las relaciones con la autoridad, la disciplina, los límites, la negociación, en los afectos. Hay gente que se enamora, que se desenamora en los espacios educativos, ¿verdad? Que socializa, que encuentra modelos a seguir o personas que les inspiran, personas que más bien te frustran o te lastiman. Hay un sinfín de experiencias personales que se viven en ese espacio, ¿verdad? Desde el primer momento en que dejamos la casa con una loncherita, ¿verdad? Una mochila para entrar al preescolar hasta que salimos con un título profesional. Estamos en un sinfín de experiencias que van generándonos un aprendizaje. Entonces sabemos que tanto lo que escuchamos en un espacio educativo, en un aula, en las prácticas de un laboratorio, en las prácticas profesionales, formativas, en la teoría, en los libros, en los ejercicios que realizamos, como las acciones que acompañan todo eso, eso constituye nuestro aprendizaje. Entonces hablamos de que el currículum está el formal, que sería todo el discurso, toda la malla, ¿verdad? Oficial de cómo, cuáles son las reglas de ese centro educativo, ¿verdad? Si hay un reglamento de convivencia en esa universidad, si hay un mecanismos administrativos, cuando se matricula, cómo se hace un retiro, cómo se accede a una beca, todo eso, ¿verdad? Que pareciera que no es el currículum educativo en sí, pero sí tiene que ver con la administración formal de ese espacio, nos está diciendo cosas, ¿verdad? Y también está el oculto, que es de la vida cotidiana, las personas con las que interactuamos, todo lo que vemos, todo lo que observamos, todo lo que sentimos en ese convivir. Y aquí es donde entra el currículum oculto de género, ¿verdad? Cuando nosotras hablamos del currículum oculto de género, nos estamos refiriendo a todos los pensamientos, valoraciones, significados y creencias que interiorizamos, que llevamos, que andamos en la piel, ¿verdad? Dentro y fuera y encima de la piel, sobre lo que creemos que son los hombres y cómo son las mujeres y cómo deben de interactuar y cómo no deberían de interactuar y qué es lo que podrían aspirar, a qué es lo que no deberían de aspirar, hasta dónde podrían aspirar, ¿verdad? Y que determinan esas prácticas sociales. Como esto es la concreción de todo este aprendizaje cultural conviviente, dialéctico y que nos acompaña por siempre y para siempre, no es acabado, nunca se termina, siempre vamos a estar allí.
no es solamente en los libros donde vamos a aprender, ah, sí, los hombres y las mujeres, de hecho, no, ¿verdad? Además de Paco y Lola, ¿verdad? Y otros textos que nos decían los hombres y estas imágenes que a veces encontrábamos de las mujeres y los hombres en los libros de texto y las mujeres representando imágenes de cuido, imágenes domésticas y los hombres en la guerra y los hombres con su maletín y su corbata. Y estas imágenes, ¿verdad? No solamente nos está enseñando ese libro de texto con esas imágenes, con ese lenguaje, con esas palabras, no solamente nos está enseñando cuando solamente tenemos bibliografía de hombres en nuestra disciplina profesional, como referencia de estudio, sino que también lo que está haciendo el profesor o la profesora, lo que hacen mis compañeros y mis compañeras, lo que hace el personal administrativo que comparte y convive y que también nos enseña. Y se va a manifestar de muchas formas como minutos ahí en ese tiempo que estamos compartiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el tratamiento diferenciado y desigual de las capacidades y las potencialidades. Y quiero hacer anécdotas acá. Yo trabajé un tiempo en una institución de educación superior y me acuerdo un ejemplo de unos estudiantes que tenía en un curso libre sobre género y decían que les había sucedido en una práctica, era una universidad de ingenierías, entonces en una práctica que tenían que hacer, solo habían como tres chicas y el resto del grupo eran hombres, era una carrera donde tradicionalmente seguía la matrícula prioritariamente de hombres, y ese día tenían una práctica X, y las chicas decían, es que a nosotras el profesor nos dijo que nosotras no teníamos que hacer la práctica, que no era necesario, y ellas la querían hacer, entonces insistía el profesor desde un rol también muy cuidador, no de una mala intención, sino desde todo este currículum oculto y este aprendizaje de su lugar como hombre, profesor, frente a estas chicas más jóvenes, estudiantes, es lo que se le activa de pronto puede ser, voy a protegerlas porque esto tiene algunos riesgos, esta práctica tiene algunos riesgos, entonces las voy a proteger. Y él decía, no, no, no lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer, nada más, es más, cuando ustedes ya sean ingenieras, no tienen que hacer este tipo de cosas, eso le va a tocar a los peones, ¿verdad? O a los trabajadores, los otros trabajadores, pero ustedes no. Igual ellas insistían. Y una de las cosas que el profesor dice es que no hay un equipo de protección para ellas, porque el tamaño de ellas es más pequeño, ellas son más bajitas y son más delgadas y el equipo no es para ellas. Y a la par de ellas había un compañero, un hombre, compañero de esa carrera, que era más delgado y más pequeñito que ellas, ¿verdad? Físicamente. Entonces, él se quedaba así como, bueno, y si el equipo a mí me quedaba grande y más bien resultaba un riesgo, no importaba porque soy hombre y tengo que aguantar, ¿cuál es el mensaje que había allí? Obviamente el profesor no lo hace de mala fe, no lo hace de mala intención, pero ahí él está haciendo un tratamiento diferenciado y desigual de las capacidades y las potencialidades de estas estudiantes y del chico también, ¿verdad? También se manifiestan las interacciones sociales, ¿verdad? Cuando se aprenden los roles, estereotipos y prejuicios y comportamientos asociados, ¿verdad? En esta universidad recibía muchas consultas, disculpen mi perrita si está por ahí ladrando, ya llegó la hora de la desesperación, bueno, y también recibía en atención y acompañamiento psicológico a estudiantes que llegaban emocionalmente afectadas de formas muy serias, porque estaban constantemente frente a profesores que creían que esa no era la carrera para ellas, solo por el hecho de ser mujeres, y que constantemente les estaba dando estos mensajes solapados o muy directos de mejor escoja una carrera para mujeres. Esta no es una carrera, vamos a ver cuánto aguanta, ¿verdad? Pero esto estoy hablando de la experiencia que yo tuve en una universidad donde habían carreras en ingeniería, ¿verdad? Pero no es distinto a cosas que he escuchado que sucede en carreras de educación con algunos hombres, ¿verdad? Por ejemplo, hombres que quieren estudiar educación preescolar,
y son vistos como extraños, ¿verdad? Ahí está actuando ese currículum oculto, ¿verdad? Desde un prejuicio de qué hace un hombre estudiando educación preescolar, y empiezan a haber un montón de hipótesis de prejuicios alrededor de esto. ¿Qué termina pasando? Muchos hombres desertan de la carrera, igual que las mujeres desertan de las carreras de ingenierías o demás, ¿verdad? Porque sienten que hay mensajes de sus compañeras, de sus compañeros, de sus profesores, de la sociedad, de su familia, de sus amigos y amigas que les dicen no, eso, ¿verdad? Mil razones por las que no, eso no. Y no solo sucede en carreras, sucede en deporte, sucede en arte, sucede en política, sucede en muchos espacios. Ese currículum oculto está ahí operando, ¿verdad? Ahora, siempre les digo, cuando trabajamos desde el currículum oculto, hay una convocatoria a trabajar desde la humildad. ¿Por qué desde la humildad? Porque a mí no me gusta que las personas crean como de pronto digan, uy, sí, yo he dicho esas cosas, uy, sí, a mí se me ha salido este prejuicio, sí, uy, este estereotipo que no me lo quito de encima, ¿verdad? Y ¿verdad? Yo quién sabe cuánto he impactado mal a mis estudiantes con este ejemplo, ¿verdad? O con esto que como he estado trabajando y empiezan como a culpabilizarse. A mí no me gusta. Yo creo que el trabajar desde el currículum oculto tiene esa nobleza, que es, estamos en un proceso de desaprender, de deconstruir todos juntos y juntas. Por eso cuando hemos insistido en algunos proyectos o en algunas iniciativas, decimos trabajemos, no solo una persona va a ir solita a trabajar currículum oculto, eso es muy difícil, ¿verdad? Todo el centro educativo, toda esta comunidad, profesores, profesoras, etcétera, vamos a entrar en esta sintonía y nos vamos a acompañar en este proceso de deconstrucción y de construcción de nuevas alternativas. ¿Por qué? Porque es que este personal docente y administrativo, y siempre incluyo al personal administrativo de cualquier entidad educativa, porque ellos también tienen un gran poder, ellos y ellas tienen un gran poder también de socialización, precisamente. Y todas estas personas, todas nosotras y nosotros, traemos una historia personal, hemos sido educados y educadas en esta estructura de diferencia entre hombres y mujeres, nos vamos a relacionar entre sí desde nuestras visiones y expectativas, y somos, inconscientemente también generamos etiquetas, ¿verdad? O sea, no escapamos. Pero el currículum oculto nos convoca a que hagamos una autorreflexión, una mirada, ¿verdad? De estos elementos que estoy compartiendo y otros más que ustedes puedan tener de otros espacios de formación, de análisis, de lectura, etcétera. Todos estos elementos los vamos a interiorizar, los vamos a analizar y vamos a buscar transformarlos. A veces a la primera no somos exitosos con nuestra idea de cómo transformarlo, pero seguimos observando los efectos que eso tiene y seguimos intentando nuevas formas hasta llegar a una estrategia, a una forma en que podamos nosotras ejercer ese poder que doña Laura nos decía de transformación, ese poder para abonar hacia la igualdad entre mujeres y hombres y entre todas las personas y esa igualdad de oportunidades, que todas las personas tengan las mismas oportunidades, sí, recordemos los principios de igualdad y no discriminación, ¿verdad? Y esto es un ejercicio constante y permanente. También es muy interesante, cuando uno ya entra en esto, es muy emocionante empezar a ir afinando la mirada y el autoanálisis y decir, ay, todavía me falta aprender en esto, todavía me falta aprender en aquello, todavía ahí se me salen los prejuicios, todavía ahí se me salen los mensajes, ¿verdad? Entonces el personal, el administrativo, como les decía, es muy importante, pero el personal docente es muy importante también para esto, y ese personal docente tiene que tener mucha fuerza, mucha convicción y mucho compromiso para poder hacer estas transformaciones y sobre todo ser consciente del sexismo, cómo lo estamos reproduciendo y cómo lo vamos a deconstruir.
Acá, final, para ir cerrando, ya creo que me he pasado un montón de tiempo, siempre me pasa. Hay algunas dimensiones o algunos ejemplos ya desde lo concreto que análisis al final hacia dónde lo queremos ir derivando, ¿verdad? Entonces, como les decía, ya no solamente estamos hablando de que el currículum lo conforma el currículum oficial, el formal, la malla curricular y el oculto, ¿verdad? Sino que también nos hemos dado cuenta cómo a la hora de hacer reflexiones y transformaciones en nuestras visiones de mundo y de nosotras mismas y de nuestro ejercicio profesional en la formación de otras personas, esa reflexión se transforma también en cambios en el currículum. Entonces hemos tenido experiencias donde una maestra de español nos dice, ¿y yo qué, cómo voy a dar español con perspectiva de género? Cuando hace reflexión y análisis, se empiezan a surgir todas las ideas y con todas las herramientas pedagógicas que tiene y todos los conocimientos que tiene que transmitir, empieza a verlos diferentes. Dice, bueno, ahora yo voy a promover este tipo de redacciones como tareas, ya veo por qué es importante el lenguaje de género inclusivo, entonces lo voy a trabajar más en mis ejemplos de aula. La profesora de matemática también, cómo hago perspectiva de género aquí, después de hacer un trabajo continuo y al matricularse en la revisión del currículum oculto de género, dice, claro, o sea, los problemas de matemática, ¿verdad?, que son de la vida cotidiana, yo los pongo con ejemplos sumamente tradicionales y sexistas, voy a hacer cambios en eso, ¿verdad? Entonces ya voy a decir que la mamá de Juan fue a la ferretería y compró clavos y tablas y desatornilladores que le costaron tanto, cuánto gastó la mamá de Juan en la ferretería, y ya hizo una transformación en el imaginario de ese estudiantado. Entonces acá, bueno, estas preguntas se las dejo como tarea, ¿verdad? Más bien al final, y tenemos dos ámbitos. Uno son las prácticas cotidianas, en las interacciones, la distribución del espacio, todas estas expresiones y vivencias de violencias y discriminación que pueden haber en la cultura educativa, las oportunidades que se dan, la asignación de roles, el lenguaje que se utiliza, todas esas prácticas de la cotidianidad, y también cómo eso se traslada a la institucionalización de prácticas más promotoras de igualdad. ¿En qué? En capacitación e información, en documentación y registros desagregados, en ya la revisión y replanteamiento del currículum formal, ya podemos tener otra mirada para leer esa malla curricular, esos contenidos, esas bibliografías, esos ejercicios didácticos, pedagógicos que hacemos. Ya la institución tiene un plan de acción con claridad de cuáles son las brechas de género que hay y hacia dónde podemos ir empujando hacia la igualdad, hacia acciones afirmativas, hacia directrices o pronunciamientos oficiales que hacen las instituciones con respecto a este tema, con tener políticas y protocolos, ya eso se traduce a tener un protocolo en contra del hostigamiento sexual, un protocolo para atender y prevenir el bullying, para atender y prevenir la discriminación basada en el sexo de las personas, porque también podemos generar políticas que promuevan la corresponsabilidad social en los cuidados y también espacios y oportunidades reales de participación del estudiantado para que no sea solamente desde nosotras, institución, la formalidad de la institución que promovemos el currículum oculto, institucionalizamos la igualdad en este sector, sino que también y compartimos ese aprendizaje, compartimos esa lucha y ese esfuerzo con el estudiantado que tiene grandes ideas, que tiene buenas propuestas para aportar a este trabajo y a este objetivo que nos forjemos en nuestras escuelas y en nuestros espacios de formación. Muchísimas gracias. Ahí al final les dejo esta dirección, que es un curso virtual abierto que tiene la página del Instituto Nacional de las Mujeres sobre este tema, por si quieren repasar y ahondar algunos elementos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doña Suyen. Le comento que casi un centenar de participantes, muchos obviamente se han conectado de acá de Costa Rica, pero también tenemos participantes de países hermanos como Honduras, Colombia, México, Nicaragua. Y hemos recibido muchísimos mensajes de felicitación, tanto para SINAES como para el INAMU, y por supuesto para usted por su presentación. Hemos seleccionado cuatro preguntas de las muchas que hemos recibido. Le leo las primeras dos.
¿Cuál es su opinión respecto a colocar hombre y mujer en estudios o investigaciones? ¿Es correcto plantearlo así? Y la segunda es, ¿cómo se demuestra el acoso de un docente a un estudiante en Costa Rica? Sí, son... Gracias por las preguntas. Sí, efectivamente, cuando nosotras hablamos de desagregar datos, registros o de nombrar en el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Esto es toda una escuela, ¿verdad? No solamente se trata de, bueno, desagregar, no sé si la pregunta era más como por el tema de desagregación o por el tema del uso del lenguaje. Voy a hablar de las dos. Rápidamente, en desagregación es muy importante si estamos hablando de registrar situaciones, acciones que desarrollamos y con quiénes estamos trabajando, sí es muy importante que desagreguemos por sexo y que digamos cuántos hombres y cuántas mujeres trabajaron en esto. También sabemos que hay un esfuerzo muy importante por visibilizar otras identidades de género, ¿verdad? Que han luchado por sus derechos y por decir, bueno, me identifico de tal otra forma y no en ese binomio tradicional hombre-mujer, ¿verdad? Entonces, también se está usando poner hombre-mujer u otro. Hay otras desagregaciones que se podrían contemplar, pero bueno, esos análisis que podríamos dejar en algún momento, pero sí quiero decirles que es importante revisar la existencia y qué es lo que cada país ha promovido a favor de los derechos humanos y la visibilización de las identidades de las personas. Entonces, eso. Si estamos hablando del lenguaje inclusivo de género, pues sí, por supuesto, yo soy totalmente de acuerdo de que se utilice el lenguaje inclusivo, pero que es importante que revisemos cómo es que se aplica. Porque algunas personas creen que hablar del lenguaje inclusivo es que en todo lado tenemos que poner los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, las maestras y los maestros, la secretaria y el secretario y todo, ¿verdad? Todo el lenguaje o todo el texto, manejarlo de esa forma. También se pueden usar otras formas gramaticales y otros genéricos neutros que podrían ayudarnos a simplificar y a que sea inclusivo, ¿verdad? Entonces, usar palabras como personas, como la humanidad, o de pronto en lugar de decir los niños y las niñas no pueden entrar a esta área, ¿verdad? Si no, no se puede entrar a esta área, ¿verdad? Ya no importa si son los niños y las niñas, esto podríamos obviarlo y decir, no se entra a esta área. O los estudiantes y las estudiantes que llenaron el formulario de evaluación del profesor, ¿verdad? Entonces, quienes llenaron el formulario del profesor. Entonces, hay muchas formas, esto implica estudiar y revisar el lenguaje y hay momentos en los que sí es importante decir los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y de una empieza a aprender dónde es importante poner hombres y mujeres, niños y niñas, y dónde podemos usar genéricos o dónde podemos usar otras formas gramaticales para ser inclusivos y no usar como siempre esa forma que no suena bien y que no necesariamente va a ser cómoda a la hora de transmitir una idea. Y la otra, el acoso, sobre el acoso. Ok, bueno, en Costa Rica existe una ley de hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia que establece que todos los centros laborales y educativos tienen que tener un reglamento específico sobre cómo va a prevenir y atender el hostigamiento sexual. Entonces, cada institución tiene que hacer su propio reglamento y decidir cuáles van a ser las instancias que van o los mecanismos en que esta denuncia se va a interponer. Entonces, usualmente se puede definir que hay una comisión que va a recibir estas denuncias y que va a hacer la investigación de la situación. Yo creo que esto es para todo un tema, o sea, esto debería ser otra charla de SINAES muy, muy importante sobre el hostigamiento sexual en el espacio en el espacio educativo, porque también en 2010 hubo algunas modificaciones a la ley original de hostigamiento sexual donde se reivindican algunas
figuras y algunos procedimientos y algunos recursos que hemos aprendido que suceden en la dinámica del hostigamiento sexual. Por ejemplo, que el hostigamiento del hostigador sexual o la persona hostigadora sexual actúa siempre en espacios sumamente privados donde no hay testigos, donde no hay pruebas. Y eso limitaba mucho a las personas a interponer la denuncia, porque decía, yo viví hostigamiento sexual, pero no tengo nada, nada, nada para demostrar, ¿verdad? Entonces, de pronto, la palabra de la persona que vive el hostigamiento sexual y la lectura de su afectación psicológica y emocional ya se podría constituir en una prueba o se podría valorar como una prueba importante, aunque no tenga un texto, aunque no tenga una carta, aunque no tenga un video, ¿verdad? Que pueda dar cuenta directamente de que eso efectivamente sucedió. Entonces, hay algunas otras formas en que ahora podrían las víctimas de hostigamiento sexual podrían interponer una denuncia, ¿verdad? Yo en la experiencia sí veo que lo que se aconseja en estos reglamentos es también que las instituciones educativas y los centros laborales tengan espacios de acompañamiento psicológico, porque el acoso sexual es una forma de violencia sexual, es muy grave, tiene consecuencias muy fuertes para las personas. Y las personas tienen muchísimo miedo de denunciar, ¿verdad? En mi experiencia, cuando trabajé en esto, yo podía atender, no sé, 20 chicas, y de esas 20 chicas, dos se atrevían a denunciar, por así decirlo, ¿verdad? Y las otras estaban en acompañamiento psicológico porque tenían confusión, porque sentían confusión, porque sentían culpa de haber recibido el acoso, y había que trabajar sobre esto para que ellas pudieran estar un poco más armadas emocionalmente y enfrentar lo que significaba una denuncia y todo el proceso que el reglamento establecía. Entonces, sí es muy importante que exista un espacio de acompañamiento psicológico a las víctimas de acoso sexual en el ámbito educativo. Muchas gracias, doña Suyen. Gracias a usted porque nos ha concedido más minutos, igual a las personas que nos acompañan. Pero sí es en realidad muy importante, el tema lo amerita. Queremos hacerle entonces las últimas dos preguntas. Dice, ¿cómo podemos abordar los casos de cambio sexual? Hablo, dice la persona, de los grupos de transgénero. En las universidades, como docentes, ¿cómo debemos abordarlo? Esa es la tercera pregunta. La cuarta dice, ¿conoce usted alguna experiencia institucional donde estén definidos indicadores que midan los avances en cuanto a la disminución de las brechas de género? Ok, con respecto a la primera pregunta, es muy importante. Estamos los funcionarios, todo el funcionariado público y privado, al ser parte del Estado o del ejercicio de un servicio o de un bien público como es la educación y un derecho humano como es la educación, estamos obligadas éticamente a trabajar desde una perspectiva de derechos humanos. Las personas trans han luchado muchísimo para que sean reconocidas como seres humanos, en primer lugar, y también que sean reconocidas en la identidad que ellas han querido ser nombradas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda que si estamos frente a una persona trans, se le respete su identidad, se le respete cuál es la forma en que quiere ser llamada, ¿verdad? Ya nosotras no se vale en estos momentos y con esta conciencia que tenemos sobre el respeto a los derechos humanos, seguir llamándole a una persona por el nombre asignado en el nacimiento, si la persona ya tiene una identidad clara y dicen, yo quiero que me llamen de esta otra manera, quiero que me usen, que usen este nombre que es con el que yo me identifico. Porque la forma en que somos nombradas, tal vez las personas cisgénero, las personas que nacimos con un sexo, construimos una identidad, digamos, vinculada a ese sexo con el que nacimos, y nos pusieron un nombre vinculado, no sentimos, no sabemos lo trascendental que es ser nombrada de la forma que uno quiere, ¿verdad? Para estas personas lo es,
para estas personas es importante en su construcción de su identidad, pero además en su valoración y en su respeto a ellas como personas. Entonces, ¿qué es la recomendación? La recomendación es decirle cómo te gusta, cómo querés que te diga. Quiero que me digan Gabriela, bueno, Gabriela. Quiero que me digan Pedro, bueno, Pedro. Y nosotras desde, digamos, si la pregunta viene desde una persona docente, la recomendación es que el docente respete la identidad de género de esa persona, el nombre con que quiere ser llamado o llamada y la forma en que quiere ser registrada, si fuera el caso, ¿verdad? Si estamos llenando un formulario y un registro, ¿verdad? ¿Cómo quiere ser registrada su identidad? Eso es parte de la promoción del respeto a los derechos humanos de esta persona. La segunda pregunta era, ¿dónde se pueden conseguir los datos? ¿Sí? Sí, perdón, ¿alguna experiencia conoce usted, pregunta la persona, donde estén definidos indicadores que midan los avances en cuanto a la disminución de las brechas de género? Nos preguntaba. ¿En la educación? Supongo que sí, en la educación. Sí, bueno, lo que nosotras usualmente hacemos es, bueno, ya las universidades, algunas nos, sí, creo que todas reportan matrícula, deserción, permanencia, ahora todos estos indicadores oficiales ya los desagregan por sexo. Entonces, nosotras, digamos, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, muchos de los datos estadísticos que tenemos no son propios, sino que vienen del Instituto de Estadística y Censos, vienen del Ministerio de Educación Pública, vienen del Ministerio de Salud, vienen del Poder Judicial, de ahí que son quienes registran, captan los datos de las personas que atienden en estas instituciones, ¿verdad? En los temas que sean, ¿verdad? Y con los indicadores que cada institución tiene, digamos en salud, ¿verdad? Que son montones, ¿verdad? Y que los desagregan. Entonces, nosotras podemos solicitar esto. Y estos son los datos que nos permiten ir viendo esas brechas. Entonces, la fuente de datos vienen de muy diversas fuentes, ¿verdad? Ha habido un esfuerzo muy importante para que el Instituto Nacional de Estadística y Censos desagregue los datos por sexo para poder tener las encuestas de hogares, para tener los estudios de uso del tiempo o las encuestas en empleo, o todas estas que generan desagregadas y poder entonces saber dónde, cómo están hombres y mujeres. Hay algunos ámbitos, hay algunas áreas, por ejemplo, donde no tenemos datos desagregados por sexo. Por ejemplo, entonces les digo que sí, en educación lo tenemos porque el Ministerio de Educación pide estos datos de matrícula y desagrega, ¿verdad? Por sexo. Entonces sabemos cuántos niños y cuántas niñas hay. Entonces ahí podemos ir dando monitoreo al dato. Pero, por ejemplo, ahora que yo estoy incursionando en temas de cambio climático, no tenemos datos que nos den cuenta de las brechas de género en cambio climático. Hay que empezar a incidir porque las instituciones que generan acciones a favor de mitigación y adaptación al cambio climático, sus acciones las desagreguen, si trabajan con poblaciones, si hay productores y productoras afectadas por una sequía, bueno, ¿cuántos eran hombres y cuántas eran mujeres? ¿Cómo estaba esa tenencia de esa producción? ¿En manos de quién estaba? ¿Cómo fueron afectadas? Para poder empezar a identificar esas brechas de género. Entonces, con esto lo que quiero decir, bueno, número uno, tenemos fuentes, las fuentes oficiales y la incidencia en que esas fuentes oficiales desagreguen para nosotras poder tener los datos y ver las brechas. Y algunas instituciones que todavía no desagregan o todavía no ven relevante desagregar y que hay que hacer ese trabajo de convencimiento para que desagreguen y poder entonces tener dónde están los hombres, dónde están las mujeres frente a esta situación, ¿verdad? Un desastre o una medida adaptativa al cambio climático y poder identificar brechas. No sé si eso más o menos contesta la pregunta que me hacía la persona. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, doña Suyen. Me gustaría un mensaje final de su parte, pero me gustaría introducir primero un comentario que recibimos de un estudiante y eso lo agradecemos mucho, que los estudiantes nos acompañen. Dice, en mi experiencia como estudiante son muy pocas las veces que se incluye bibliografía de autoría femenina en los cursos. Usualmente se hacen aproximaciones desde las perspectivas de género cuando los cursos son impartidos por alguna profesora mujer que ha trabajado temáticas sobre el género. Más allá de ello, solamente nos enseñan desde las visiones
de conocimiento patriarcal. Entonces, con ese comentario le agradecemos su mensaje de cierre, doña Soledad. Claro. Muchísimas gracias por poner el punto sobre la I. Exactamente, eso es lo que sucede todavía en las escuelas, en las universidades. Por eso esta es una gran oportunidad para nosotras como institución y también como funcionarias comprometidas con el avance en la igualdad, porque sabemos que las universidades son una pieza clave. O sea, aquí no solamente estoy hablando de profesionales en educación que luego van a educar a otras personas, niños, niñas, adolescentes, no solamente eso, nosotras creemos que las universidades, en todas las ramas, en todas las escuelas, todas las disciplinas son importantes que tengamos una sensibilidad de género estructural, organizacional y también en los contenidos, ¿verdad? Cuando hablo de organizacionales, por ejemplo, cómo se gestiona el recurso humano. En esta carrera se contratan más hombres que mujeres, entonces esto, el mensaje que da es que es una carrera de hombres. Tenemos más mujeres que hombres en esta carrera, ¿cuál es el mensaje que está dando? El claro ejemplo que nos hacen con este comentario, la bibliografía, ¿verdad? El personal de apoyo, todas esas decisiones que se toman también a nivel de lo administrativo, ¿nos está reforzando un mensaje o nos está abriendo la posibilidad de pensar y ver el mundo diferente? Y esa es la maravilla, digamos, de que podamos trabajar desde el currículum oculto, haciendo consciente ese sexismo y transformándolo. Y yo creo que sí, las universidades en todo para medicina, ¿verdad? Sí, les invito a que ahora reflexionemos en distintas carreras y que podamos decir, bueno, ¿cómo? ¿Por qué es importante que los profesionales en medicina tengan perspectiva de género? ¿Por qué? Porque es importante que las personas de arte, de dramática, también tengan alguna formación, algún contenido que les provoque esta reflexión, por lo menos les provoque esta reflexión, que les provoque preguntas sobre las brechas, sobre las desigualdades, sobre el patriarcado, sobre el machismo, sobre hacia dónde vamos actualmente. Con los avances, son retrocesos, cuáles son los pendientes, cuáles son los temas en los que estamos todavía estancadas y no hemos podido dar un paso adelante y qué es lo que sucede alrededor política, cultural, socioeconómicamente también para que ciertos temas y ciertos derechos sigan siendo limitados o anulados para las personas, hombres y mujeres, desde esta perspectiva de género. Yo creo que espero haberles generado alguna provocación, alguna pregunta, alguna inquietud, algún ejemplo con el que ustedes puedan empezar a tejer una transformación importante en su formación y en la formación que le dan a otras personas. Muchas Doña gracias. Suyen, muchísimas gracias de nuevo. Viera el chat de comentarios, está repleto de aportes. Incluso tenemos a una autoridad de ANECA de España que se conectó y agradecemos la presencia de él también, igual que de las personas de Costa Rica y otras partes del mundo que nos han visto. Muchísimas gracias de nuevo, doña Suyen. Gracias, que tengan buena tarde. A los participantes les agradecemos su presencia y les informamos que el 19º Encuentro Académico del 2020 se realizará el jueves 10 de diciembre de 2020, a las 10 de la mañana. El tema que se abordará será Recursos Educativos Abiertos, una valiosa oportunidad en la universidad. La conferencia estará a cargo del doctor Sergio Martínez de España, de la Universidad de Cantabria. Gracias de nuevo a la máster Suyen Ramírez Villegas por su conferencia y a todas las personas que se unieron a esta actividad académica. Tan pronto tengamos el video, se los compartiremos. Les agradecemos de nuevo completar la encuesta, es muy importante para nosotros para seguir mejorando. Que tengan un feliz día y muchas gracias por habernos acompañado.